Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal como estáis? Espero que muy requete, requete bien. Yo, desde luego, yo, desde luego que sí. Y lo cierto es que hoy venimos, hoy venimos, pero bien contentos, 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 porque venimos a hacer una, una tier list de NXT 2.0. Era la tier list que más ganas tenía de hacer, con diferencia. Y es que me apetece mucho hablar de todos esos luchadores que se presentan en NXT 2.0. Eh, da Bartón, con, con esa pole que pasa, ¿cómo estás? Primera vez además que participas en el chat, muy pero que muy buenas. Quizá el internet no me va muy bien en estos primeros minutos, pero es que estoy acabando de subir un, un vídeo que veréis eh, posteriormente, que es evidentemente el podcast. Um, a YouTube, con lo cual en cinco minutillos, aprox, si me podéis escuchar, yo creo que mmm, si me podéis escuchar ahora, quiero decir, porque entre, entre la conexión y demás, yo creo que sí, ¿eh? Pero, pero bueno, pero bueno, en fin. No, no nos preocupemos, en cinco minutillos creo que estará completamente solucionado. Ahora me está succionando todo el internet, lo que viene siendo la subida del vídeo a YouTube. Pero bienvenidos a todos, pasen, siéntense, disfruten y vean qué podemos sacar de esta taller list de NXT 2.0, que se viene curiosa, cuanto menos. Ricardo, ¿qué pasa? Bienvenido. Fijaos, 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 fijaos. ¿Qué tenemos por aquí? Qué tenemos por aquí, pues tenemos. Uf, uf, tenemos varios luchadores, eh, fijaos cua, fijaos la cantidad de luchadores que tenemos. Fijaos, solo fijaos. Por cierto, Ricardo, muy buenas, Paranoia dice, qué balag, señor Alex. A ver si me podéis escuchar mientras tanto, mientras se me acaba de subir el vídeo, sé que va balagueado, pero es que no puedo no puedo hacer otra cosa mientras acaba de subirse el vídeo a YouTube. Entonces sé que va lag, pero si me podéis escuchar, yo con eso de momento me conformo. <laughs> sí, yo con eso de momento me conformo. Para que veáis, eh, mirad cuántos nombres hay hay por aquí por la zona, ¿eh? por, por la zone. Es es sorprendente. <laughs> es sorprendente la cantidad ingente de talento que hay que hay por aquí. Algunos me los he tenido que sacar de la chistera. Porque no, no tienen ni foto. La verdad. O sea, me he tenido que sacar algunas fotos de la chistera. Buscar nombres y demás. Porque es que... Eh, si no... Si no iba a ser muy complicado. Hay algunos que, como os digo, no tienen ni... No tienen ni nombre. No tienen ni nombre. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Con la intención de... De hacer... De hacer esta taller list. Y con la intención de que si me podéis escuchar... Pues mejor, mejor que mejor, la verdad. O sea, la, la idea principal sería, sería que, me podáis, que me podáis escuchar. Rosa dice, está taller Leeds, es fácil todos al main event y Breaker a campeón. Bueno, espérate, que hemos cambiado los parámetros. Que ya no tenemos los mismos parámetros de las semanas anteriores. Y es que ahora tenemos. Main roster. ¿Qué significa main roster? Evidentemente, lo que todos sabemos. Es decir, main roster y que no te, y que no te echen. <laughs> Main roster es tener una carrera bastante buena, decente, con campeonatos inclusive en el main roster. Eso significa main roster, que estás preparado para toda la acción posible, a vida y por haber. Campeón, que podría ser campeón de la marca, que podría ser un luchador interesante, pero que quizá en el main event a lo mejor pues ya se te complica un poco. Midcar, que estás aquí pululando. NXT Level Up que te queda un montón de desarrollo y Performance Center es el equivalente a Hola, qué tal, te despido. Ese. Ese sería un poquito. Ese sería un poquito el equivalente, básicamente. Con lo cual. Pues bueno. En esas estamos. En esas estamos. Intentando. Intentando ver qué. Qué puede pasar y qué. Qué puede suceder con estos luchadores. Ya reitero, no sé si me podéis escuchar, no sé si no me podéis escuchar, no lo sé. Pero si es así, mientras estabiliza mi conexión, si es así, pues eh, adelante. Si no, lo siento mucho, en breve se solucionará. Nos vamos ya con la primera, sinceramente. ¿eh? No, no, voy, no voy a esperar mucho más. Nos vamos a ir directamente. Y por cierto, luego vamos a estar jugando con el señor a el niño anónimo, en un modo universo de WWE, ¿eh? que, que también no está nada mal. Por cierto, voy a ver cómo va esto. Me pone que le quedan cuatro minutos. Entonces... Con ánimo, gente, que solo quedan cuatro, cuatro minutillos. Solo quedan cuatro minutillos, veis. Ahí estamos subiendo absolutamente todo. Y aquí tenemos el asunto principal. El asunto, el asunto primordial. Señores, empezamos con Electra López. Empezamos con una Electra López que la verdad es que luchísticamente es muy, muy, muy floja. Que como personaje tiene su aquel. Pero que como luchadora es muy floja. Para mí, Electra te vas a NXT Level Up. Tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto, ciertamente. Tampoco hay que darle, tampoco hay que darle mucho vuelo. Es una luchadora que no está preparada para la televisión todavía. Es una luchadora que encaja bastante bien con el legado del Fantasma, pero, pero ahora paz y después gloria. La verdad, no, no tiene mucho más que decirnos. No tiene mucho más que decirnos Electra, lo ves. Por lo menos de momento. Por lo menos de momento. Electra López, te vas a ir. Te vas a ir a Next Level Up. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Va a ser... Por cierto, todos los que os personifiquéis por aquí por el chat, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a todos. Reitero, si me podéis escuchar bien. Si no, pues... Esto... Esto es lo que hay. Lamentable, lamentablemente. En fin. Siguiente. Por cierto, LeoLis... LeoLis... Sil, gracias. Por ese follow... Ahí te lo llevas. Ahí te lo llevas. Si Balak, disculpadme. Ya sé que me repito mucho, pero si Balak, disculpadme. En breves eh, se, se solucionará. Creo, espero, deseo. <laughs> en breves se solucionará. Siguiente nombre. Amari Miller. A Mari Miller, luchadora que ha participado normalmente en NXT Level Up, es una luchadora que ha estado lesionada un par de meses y que por tanto necesita todavía cierto rodaje. Pero yo a Amari Miller la voy a poner en Midcard. ¿Por qué? Porque es una luchadora que, como tal, no puede ponerse over, porque es una luchadora bastante plana a todos los niveles. Tiene un personaje de chica divertida, de chica feliz, por así decirlo. Ha mejorado mucho en el cuadrilátero desde que está en NXT Level Up. Ha vuelto bien de la lesión y eso se agradece sin ningún lugar a dudas. Y, y creo que podría establecerse en una Midcar en especial, sobre todo para darle buenos combates a gente que está creciendo, que tenga algo más de carisma que ella. Simplemente, o sea... La pretensión primera de Amalie Miller es como ser una enforcer. Es como ser esa luchadora que vaya a darle buenos combates a la gente y que los otros se puedan lucir. Creo que Amalie Miller... No se puede lucir demasiado. Creo que no tiene ese hit factor, sinceramente. Creo que no tiene ese factor diferencial que puedas decir. Hostia, esta es una luchadora. Esta es una luchadora importante. No, no lo tiene. No lo tiene, lamentable, lamentablemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a André Chase. André Chase se va a ir a la Midcard. No lo hubiese puesto nunca en la Midcard, siempre lo hubiese puesto más abajo, pero ha caído de pie con este personaje. Este personaje de profesor Capullo de una universidad, sin duda que es muy bueno. Con la gente de Legionarios detrás, ahora fichando a CGAIL y demás, me parece me parece muy interesante. Me parece muy interesante este personaje. Eh, por lo que veo está yendo, aunque sea algo algo mejor Internet, así que yo sinceramente se lo agradezco. Tampoco mucho, eh, pero por lo menos, por lo menos algo, algo mejor, de hecho a esto le quedan dos minutos, así que por favor que, que siga, que continúe que continúe, que continúe que sigamos, sigamos, así que ahí estamos en fin, en fin si me podéis escuchar, mandadme mandadme señales de vida mandadme señales de vida por el por el chat, si me podéis escuchar o por lo menos, no digo ya la imagen pero por lo menos escuchar con eso, con eso me vale Rosa dice, todos al PC, que falta les hace. Bueno, hay de todo, hay de todo, Rosa. Creo que. Creo que hay de todo. Eh, como decía, André Chase Midcar, porque es que creo que está funcionando bastante bien, sinceramente. O sea, creo que está funcionando en general bastante bien. Dice Valen, pensaba que era mi internet, no es tu internet, es el mío. <laughs> Lamentablemente es el mío, pero es eh, algo que debería solucionarse. O sea. Ya os digo, debería solucionarse en, en ya. <laughs> en ya. Porque a esto le quedan dos minutos. Entonces, cuando se acabe de subir, espero, espero y deseo. Espero y deseo que se solucione. Si no, de todas formas, ya lo sabéis que lo vais a tener disponible en YouTube, pero me gustaría poder un poco hablar con vosotros al respecto de todo ello. Así que, mientras me escuchéis, suficiente. Entonces, eh... André Chase lo vamos a dejar en la Midcard, creo que es un tío que ha sabido aprovechar muy bien su personaje y sobre todo ha sabido aprovechar, eh, ha sabido ex, exponer y potenciar sus virtudes y esconder sus defectos. Luchísticamente no, no es nada del otro mundo, de hecho es, yo creo que luchísticamente incluso os diría que es mal, mal luchador. O sea, a todos los niveles creo que no es un luchador interesante, ni mucho menos, pero sí que es verdad que... Mmm, que como personaje está, está realmente bien, así que por ahí lo vamos a dejar. ¡Hombre! ¡Hombre, Boa! ¿Cómo estamos, Boa? ¡Bienvenido! ¡Cuánto tiempo! Pues al, al a NXT Level Up. ¿Cuánto tiempo, Boa? Boa es, es ese típico luchador que decía sí, 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 sí. Y luego, no, 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 no. ¿eh? Que parecía que podía hacer algo con Tian Sha. y que podía hacer algo con Meijing y toda la pesca. Con Shayali, ¿os acordáis ¿no? de, de esa historia tan extraña? Pues no. <laughs> pues no, esto no sucede. Esto no ha sucedido. Boa cada día ha tenido menos repercusión. Lo presentaron con un personaje y ahora no tengo ni la más remota idea de dónde puede estar Boa, sinceramente. Eh, así que vamos, estamos... Estamos en esas. Rodrigo dice: ¿Cuándo Tire List de All-Elite Wrestling? Esa es una pregunta y te la contesto ya rapidito y fácil. Posiblemente, seguramente la semana que viene, Rodrigo. Así que Tire List de All Elite Wrestling la tendremos muy posiblemente la semana, la semana que viene. Así que nada, vamos a por Body Hayward. Body Hayward, el amigo y señor de Chase University, el acompañante de Andre Chase, un luchador que está. Creciendo, pero que es un luchador que todavía está en NXT Level Up. Es en líneas generales bastante pobre a todos, a todos los niveles en la lucha. Eh, por cierto, fan que dice saludos, saludos, ¿qué pasa? Eh, si alguien me puede confirmar que ya me va un pelín mejor internet, si alguien me lo puede confirmar, porque ya tengo, tengo subido ya el... El, el vídeo y demás, así que yo creo que en principio, chat, si alguien me puede confirmar que ya va un poquito mejor el, el streaming, os lo agradecería de todo corazón. Sinceramente, os lo agradecería de todo corazón. De todas formas, vamos a continuar y seguir porque Body Hayward se va en XT Level Up. Es un luchador que creo que tiene algún que otro mimbre, que tiene alguna cosita medianamente interesante. Que tiene dos, tres movimientos así que sacan del fútbol americano universitario, que pueden encajar bastante bien, pero que no tienen nada más que eso. Ahora bien, es un luchador que creo que se ha adaptado también bien a Chase U, que creo que tiene ciertos, ciertos toquecitos de ser eh, luchador que puede mantenerse en la programación de NXT 2.0. Nunca llegará al roster principal, creo que de momento está muy lejos de eso, pero sí por lo menos quedarse, quedarse por ahí. Fan dice: ¿Qué opinas del debut de Apolo en NXT 2.0? Bueno, lo he comentado en el podcast, pero en general, bien. A mí me gusta que traigan a gente que no tenga tantos minutos arriba para que tenga muchos minutos aquí abajo. A mí me gusta personalmente. José, saludos Sir Alex. Eh, quería dar una última hora del fútbol. La FIFA podría descalificar a Ecuador del Mundial por el caso Castillo, a ver si es cierto, es puro humo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Rodrigo dice que va mejor ahora, me alegro. Diego dice, me gusta. Y estuvo bien con Alba Fire, dice, dice Diego. Bueno, sigamos, ¿no? Sigamos y llegamos aquí a la joya, a la joya de la corona, ¿verdad? Llegamos aquí a Brombreaker. Breaker creo que tampoco hay mucho. Mucho que decir. No solo Bron Breaker es un tío de main roster, que de hecho lo voy a poner un pelín más arriba para que se le vea aunque sea la carita a Bron Breaker. Bron Breaker un poquito más, yo creo. Bron Breaker no solo es luchador de, de roster principal, sino que además creo sinceramente que puede ser un luchador trascendental en, en el roster principal. ¿A qué me refiero con trascendental? Pues me refiero a un luchador... Que, que pueda no solo ganar títulos, sino ser importante, es decir, marcar una época. Creo que Bron Breaker puede hacerlo. ¿no? Es muy difícil poner eh, a alguien cerca de, de Bron Breaker en cuanto a potencial de ser. ¿no? Yo, yo creo que esa es la clave. Así que yo, sin duda alguna, Bron Breaker se va al main roster y cuando hablamos de main roster, y no solo de campeones, cuando hablamos de main roster yo hablo de ser bastante relevante en main roster. En este sentido. Así que lo vamos a dejar por ahí. Siguiente nombre. Hombre. Brooks Jensen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brooks? ¿Cómo estás, Brooks Jensen? Pues bueno. Brooks Jensen se va a NXT Level Up. Eh, es mi igualdo, dice André Chase, porque le han hecho un plus. Eso es, básicamente. Efectivamente. Eh, efectivísima, efectivísimamente. Eh, José dice... Poco, poco mejor, aunque a veces se traba. Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que ahora ya se va a establecer y a estabilizar la conexión y eso es la mejor de las noticias. Creo que de hecho ya, ya debería ir bien. Eh, Diego dice, te escucho, pero el chat sale con una hora y media. Bueno, no problema mío. No problemio. Ricardo dice buf, buf, y Rosa dice, ¿pero estos quiénes son? Pues bueno, yo os lo explico, yo os lo explico. Ricardo dice el rompedor, Brown Breaker, yo os lo explico. ¿Quién es Brooks Jensen? Pues es un luchador que ahora mismo está haciendo equipo con, con Josh Briggs y. y es un luchador que a mí, sinceramente, eh, no me acaba de convencer todavía. Por cierto, Mar dice que va mejor, así que bien, contentos. No me acaba de convencer mucho, la verdad sea dicha. Y no me acaba de convencer también porque es muy joven. O sea, es que es muy joven, la verdad. Eh... Mira, podemos hacer esto. <laughs> ¿No? Tier Bron Breaker y el resto, pues ya, pues ya veremos, ¿no? El resto, el resto, pues ya veremos, ¿no? Lo voy a poner... Lo voy a dejar de momento en main roster. Lo voy a dejar de momento en main roster. Eh, entonces, eh, Brooks, eh, Brooks Jensen, luchador muy joven, recordemos, es el hijo de Bull Buchanan, es decir, que tuvo su carrera como, como luchador. Eh, tiene 19 años, si no me equivoco, es el luchador más joven, masculino que tiene ahora mismo WWE. Y, y todavía le falta mucho. Le falta mucho. Está siendo medianamente entretenido, pero se le ve todavía que es ciertamente inmaduro. Entonces tiene que, tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar, tiene que mejorar mucho. Hombre, mi buen amigo Brutus Creed. Mi buen amigo, mi buen amigo Brutus Creed. ¿Dónde te ponemos Brutus? Pues yo voy a poner a Brutus en en main roster. Es cierto que dentro de main roster hay escalas, la escala Bron Break y la escala del resto, pero también voy a coger a su hermano Julius y los voy a poner en main roster. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son luchadores... Eh, bueno, es que son los mejores luchadores que tiene NXT 2.0 la división por parejas. Y te diría que en WWE, son, los, son de lo mejorcito que hay. Son luchadores que se han adaptado desde septiembre al mundo del wrestling de forma fantástica, que vienen del wrestling amateur. Son los hermanos Creed, los Creed Brothers. Y el combate que tienen en NXT In Your House es increíble. Es increíble. Sin, sin, vamos, pero increíble. Y tanto Julius como Brutus son entretenidísimos a, a todos los niveles. Entonces, yo los pondría sin duda main roster con capacidad de ganar algún título en main roster. Fíjate lo que, lo que os diría. José, ¿y si ¿harías una tier list de NXT Black and Gold? Sí, claro. Evidentemente. Evidentemente. Mar dice, ¿hay alguno más que está para main roster? Sí, hay alguno, hay alguno. Luis, ¿quién le puede quitar el título a Bron Breaker? Ja, y la pregunta del millón que no te sé contestar, Luis. Quizá Carmelo, Carmelo Hayes, no lo sé. No lo sé. Pero en fin, yo voy a poner a los, a los dos hermanos aquí, aquí arriba. ¿Más nombres? Carmelo Hayes, mira otro. Otro que se va al main roster. Otro, otro que se va al main roster Carmelo Hayes es el luchador junto con Bron Breaker que tiene para mí las expectativas más altas o todos tenemos incluso os diría la, la, la certeza de que Carmelo Hayes puede ser un luchador también generacional, es bueno en todo lo que hace es bueno en el micro, es bueno luchísticamente, es bueno explicando historias es bueno como personaje creo que lo tiene todo, Carmelo Hayes para brillar junto con en este caso Bron Breaker, tampoco es una elección muy difícil Carmelo Hayes va al main roster de cabeza y no pasaría nada. Y no pasaría nada. Bueno, bueno, bueno. Aquí llegamos a un punto de conflicto. Aquí llegamos a un punto de conflicto. Cora Jade, ¿dónde vas? Cora Jade, ¿dónde vas? Cora Jade. Yo la voy a poner en campeona. Yo yo la voy a poner en campeona. Creo que puede ser una luchadora que gane un título en NXT, en NXT me refiero. Creo que todavía no está preparada para... Creo que todavía no está preparada para el roster principal. Pero sí que creo que es una luchadora que, que puede ser campeona, ¿no? Es lo que dice aquí Diego, ¿no? Cora campeona porque va a ganar los títulos TAC en menos de un mes. Bueno, ya veremos con Roxanne, ya veremos. WW Fan dice que cree que le pueden quitar el título a Bron Breaker tanto Joe Gacy como Apollo Cruz. Yo no estoy en ese barco, desde luego. Y Ricardo dice que es posible que lo deje vacante y yo... Lo que menos me sorprendería es que lo dejase vacante, sinceramente. Igualdo dice que la próxima semana Tireless de NXT UK. Podemos hacer o de NXT UK o podemos hacer de. de All Elite Wrestling, lo que queráis. Los lo vamos a hacer igualmente, o sea que, que no hay problema en ese sentido. Así que nada, Corallie la voy a meter como campeona. Bueno, 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 bueno. James Drake. James Drake de. de los Grizzly John Veterans. Isaac Gibson, ¿dónde los metemos? ¿Dónde los metemos? Pues lamentándolo mucho, a los dos los voy a meter en la Midcard. José dice que los Tag creo que serán Cora Jade y Indy Harwell. Hombre, no sería descabellado. Lo que pasa es que a mí me gustaría algo más tener un Tag, Cora Jade, con Roxanne Pérez. Lo que pasa es, ¿y quién va por el título mundial? Que esa es la, esa es la gran duda. Pero bueno. Eh, los Grizzly John Veterans los voy a poner en la Midcard. ¿Por qué? Porque luchísticamente son una bestia, pero me da la sensación de que en WWE no encajan. De que, de que no pueden ser campeones en NXT, no me preguntéis por qué, porque hay luchadores quizá algo más atractivos que ellos, hay luchadores que tienen algún toque diferencial. Los Crystal John Veterans, precisamente, son veterans y, y ya está. Y ya está, ¿no? Eh, te aportan ese, ese sentimiento de. Nos hemos pateado el mundo peleando, pero no te aportan gran cosa, sinceramente dice Diego, con, lo, con el nuevo look yo creo que van a ser los próximos retadores de los Creed Brothers, hombre cuidadín, eh cuidadín, cuidadín eh, José dice, el hermano de Michaels creo que lo despedirán pronto, el hermano de Michaels ¿a quién te refieres? WWFan dice, eso te iba a preguntar si ibas a hacer una tier list de Ole Elite Wrestling y también de New Japan o Impact, las vamos a hacer todas las vamos a hacer todas, os lo digo ya Vamos a hacer de All Elite, vamos a hacer de NXT UK, vamos a hacer de New Japan, vamos a hacer de Impact. Incluso, si queréis, podemos hacer hasta de GZW. o sea <laughs> Waldo. Gris y John Veteran serán campeones hasta que nació NXT 2.0. Toda la razón. Toda la razón, Wal Waldo. Mar dice... Y Pro Wrestling NOAH... Hombre, de Pro Wrestling NOAH... Tengo vistos a tres luchadores. <laughs> Tengo vistos a tres. Tampoco... Tampoco mucho más, ¿eh? um, José dice James Drake que se parece a Chebeca. Madre mía. Madre mía. Cherichet dice un ataller de, de, de Ring of Honor clásico. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cristian, muy buenas, ¿qué tal cómo estás? En fin, sigamos, sigamos. Edris Enofé, ¿dónde vas, Edris en Pues de momento a NXT Level Up. Te vas a NXT Level Up, amigo. ¿Por qué? Tienes un físico envidiable, luchísticamente cada día está mejorando más, pero so se le ve que le falta muchísimo en cuanto a personaje. Le falta un montón de rodaje en televisión o fuera de televisión para establecerse y sobre todo para tener la confianza suficiente para precisamente eh, tener... Pues bueno... La capacidad como para llevar tú solo un combate, para llevar tú solo una rivalidad. Y de momento creo que no, no está en esa posición. Malik Blade. Eh, de Epitome of Excellence. José dice, ¿Tireless del, del NXT antiguo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos aquí? Channing Lorenzo. Pero bueno, Channing Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El compañero y amigo. Y el compañero y amigo de la facción. De la facción de Tony DiAngelo Uno de los. Es, para, para que os deis cuenta, esta foto es de antes de que se convirtiese en, en. el secuaz de Tony DiAngelo cuando lo presentaron en el Performance Center. Y parece otra persona, eh. Parece otra persona completamente distinta, Channing Lorenzo, pero aquí lo tenéis. Yo lo meto en NXT Level Up, todavía necesita bastante rodaje en lo luchístico, aunque me parece que está. está bien. Eh, Bien, en general, me gusta. Pero todavía tiene mucho, 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 mucho que mejorar. Mucho que mejorar. Por cierto, dice eh, Cherichev, eh, curioso que haya tantos luchadores en el tier del NXT Level Up. Es que así va un poco eh, NXT 2.0. Así, así va un poco, la verdad. Es lo que hay. Cristian dice, me encanta ver a Carmelo Heis en el main roster. Imagínatelo con el Intercontinental. ¡Bah! Increíble, sería increíble, Cristian. Diego es Taxi to los mejores apodos de la historia. Y José dice que fue de Odyssey Jones. Eh, Odyssey Jones se lesionó de gravedad y luego mmm, no, no, estaba, no estaba preparado. No estaba preparado. Era un tío que no podía tener un combate más largo de cuatro minutos porque se cansaba. No, no estaba preparado. Y mira que estaba over con el público, pero la verdad que no, no estaba listo. Cheriché, por cierto, ¿conoces o sigues? DPW. ¿DPW qué es? ¿Qué es? Y Emil Waldo dice que los enmascarados son los Greasy veterans, los de Joe Gacy. Eso he leído yo. <laughs> Está bien. ¿Mark volverá a WWE a contratar eh, luchadores indies? Esperemos que sí. Bueno, ya lo hizo con Roxanne Pérez en la, en la última camada. Lo ha hecho con otras luchadoras, con, con Aniana, Ariana Grace, la hija de Santino Marella, Lo ha hecho con algunas luchadoras, pero bueno. Eh, <coughs> Cherichev, Deadlock Pro Wrestling. No me suena, no me suena. Pero bueno, sigamos. prosigamos Kiana James, ahora cómo se llama? ¿Se llama Kiana James ahora? No lo sé ya. No lo sé ya porque la, he visto, la vi en, en All Elite Wrestling Dark. La vi aquí con otro nombre y yo ya no sé si se llama Kiana James o tiene, o, o tiene otro nombre, sinceramente. O sea, me, me he perdido. Me he perdido. Pero bueno, de momento, Kiana James. ¿Dónde vas? A NXT Level Up. O sea, de momento a NXT Level Up. No la voy a poner en Performance Center. Hostia, por cierto... Eh... <laughs> Estoy siendo algo benevolente, pero bueno, de, de todas formas. De todas formas, yo creo que es Kiana James. La voy a poner en NXT Level Up. Hay alguno que a lo mejor se merecía Performance Center, pero lo vamos a dejar en NXT Level Up. Porque eh, Es una luchadora que tiene potencial, que es muy alta, es muy fuerte y es bastante ágil en general, pero tiene que pulir todavía mucho su personaje. Así que le vamos a dar el beneficio de la duda. La vamos a meter en NXT Level Up, por cierto. Sí, se llama Kiana James en, en, en WWE. Es que ya me pierdo, porque es que tuvo ya, ya tuvo otro nombre en WWE. Se lo cambiaron cuando el Breakout Tournament, antes de WWE. Tenía otro nombre diferente, entonces yo, yo me perdí ya con esta, con esta luchadora. Eh, por cierto, Cherichev dice: Una compañía indie de wrestling que se tramite en YouTube tiene algún luchador conocido. Mm, interesante, interesante. Rosemary, Andrew Weber, el Oye, pues no está mal, eh. José, ¿qué opinas del rumor de regreso? Poco, la verdad. Si vuelve bien, si no vuelve, bien también. De Cesaro, claro. Eh, es mi igual. sí, se aquí a Perfecto. Pues sigamos. Troy Donovan, Troy Donovan. No sé si es Stacks o Chudimes, pero otro de los amiguitos. Otro de los amiguitos de Tony D'Angelo. Pues bien, si a Channing Lorenzo lo hemos puesto en el Next level up, a Troy Donovan lo vamos a poner en la Midcar. Y me diréis. Y me diréis. ¿Por qué? Y yo os diré, porque lo que he visto de Troy Donovan me parece mejor que Channing Lorenzo, tanto en ataque como en defensa, tanto en venta de golpes como en visión espacial, tanto en personaje como como en carisma. Es mejor luchador. De momento yo creo que podría establecerse bien en una midcar y veremos qué pasa con qué pasa con él. Yo si forma parte de, de un run individual estaré agradecido porque ya os digo, creo que es un luchador que vende muy bien los golpes. Y a partir de ahí, pues, pues la vida dirá, ¿no? Pero de momento, me parece que Troy Donovan merece estar en, en la midcar. Más nombres, hombre. Sí, Hale. Bueno, Cia, Cia Hale. Cia Hale. Eh, por cierto, dice Diego, Troy encima es bastante más guapo y tiene mejor físico. Como lo vea Vince, lo sube mañana al main roster. Poca broma, ¿eh? Quizá porque Vince man no tiene ni idea de quién es Troy Donovan, pero Troy Donovan, con un par de meses y manteniendo el, el, la forma física y demás, es lo que tú dices, Diego. Eso es guapete, tiene un buen físico, luchísticamente está ok, está bien. No sé cómo es el micro, sinceramente, es lo único que me falta saber. No tengo ni idea de cómo es el micro y cómo se desarrolla como personaje. Pero es, es, es rollito, rollito Vince, es rollito Vince, sí, sí. Y, y también es, es rollito, rollito atraemos a la demográfica femenina, también un poquito, sí, sí, sí. Bueno, y a la masculina, evidentemente, a toda la demográfica que, a, que, que vamos, que, que puedes entrar. Puedes entrar porque la verdad es que Troy Donovan es bastante bastante atractivo. Pero bueno, Chris, Christian dice: con batazo que se viene, va versus vs Pack esta noche, efectivamente. Cia Hale, ¿dónde vas a ir, Cia Hale, hija de mi vida? ¿Dónde? 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 Pues a la Midcard. Sí, 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 a la Midcard. Cia Hale a la Midcard. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Es ultra joven. Tiene 19 años. O sea, es una barbaridad lo joven que es. La han metido dentro de Chase U y además creo que es una luchadora divertida. En, todo, en, en general, me parece que es una luchadora bastante divertida. Pelea bien. Ya venía como de Notorious. No. Nikita Knight, si no me equivoco. Se llamaba Nikita Knight en, en, el, en, el, en la escena independiente. Y dice Diego que Cia Hale es pareja de Troy Donovan, efectivamente. Con lo cual, pues bueno, están ambos, ambos por ahí. A mí me gusta mucho. Creo que puede tener. Tiene mucho potencial Cia Hale, sinceramente. Gigi Dolin, ¿dónde vas, Gigi Dolin? Pues vas a campeona. Vas a campeona por una sencilla razón, porque tu personaje es muy fuerte. Luchísticamente tiene que mejorar mucho todavía eh, Gigi Dolin, pero creo que su personaje es, es muy poderoso. Y además creo que tiene, que tiene un carisma innato y además me parece que, que es una luchadora que, que, que pinta bastante bien. Pero tiene que mejorar en lo luchístico, reitero. Es una luchadora que podría ser campeona en el apartado individual porque es una luchadora que, que atrapa al público, que le atrae. Es una luchadora que sabe explotar muy bien sus habilidades, pero, pero me cuesta, o sea, dice José Midcard y yo estoy ahí, 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 ahí. La voy a poner como campeona, sin embargo, porque sí que me parece que puede dar ese salto, sí que me parece que puede dar ese salto. Grayson Waller, ay, 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 Grayson, ay, 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 Grayson Waller, que también se va, también se va, por, por cierto, Christopher Joseph, o Joseph, o como, como sea... Gracias por ese juego. Grayson Waller va a ganar un título en el main roster antes que NXT. No me sorprendería, Diego, no me sorprendería para nada, pero yo creo que campeón. Tiene los mimbres, tiene la, la lucha, tiene el personaje, tiene el micro, yo creo que campeón. Yo creo, yo creo que campeón, ¿no? Este está bastante claro, ¿no? No lo veo para main roster ahora mismo, no creo que esté ahora mismo para coger y llevarlo al main roster, pero sí para tener un campeonato, un cinturón en NXT, sí, sí que lo veo, al bueno de Grayson Waller. Cameroncito Grimes, hombre, pues otro que se va tú de Moon a, a ser campeón. Me parece un luchador entretenidísimo, divertidísimo, con múltiples registros, que encaja muy bien en todos sitios y eso es, es, es ser un activo muy valioso para WWE, sinceramente. Me gusta mucho cómo se desenvuelve en el micro, como personaje, cómo se desenvuelve en el cuadrilátero, el conocido como Trevor Lee en, en las indies. Creo que lo tiene todo para ser campeón, por lo menos en el NXT, ya sea como campeón norteamericano, ya sea como campeón eh, top podría conseguirlo sin problemas y luego creo que también encajaría bastante bien en el roster, en el roster principal pero sí estoy contigo Cristian Cameron campeón y en NXT pues toda, creo que todavía tiene recorrido pero si sube hacia arriba pues ya está pues no no pasaría nada si sube al main roster creo que se puede mantener sin problemas eh, José dice a mí me da la sensación que Waller ya no es el heel principal de NXT en comparación en comparación como lo dejó Gargano eh, creo que no confían tanto en él. Estoy de acuerdo. Es decir, creo que ahí se ha perdido algo de Grayson Waller. Por el camino. Pero a cambio hemos conseguido a Tiffany Stratton. Que le ha venido muy bien eh, juntarse con, con Grayson Waller. Y eso creo que ha sido un acierto por parte del 2.0. Ahora hablaremos de Guru Rush, por supuesto. José dice, Alex, ah, ¿prefieres un Grimes Face? o un Grimes Hill, es una, es una pregunta muy complicada. Creo que ambos tienen cosas que me atraen, pero si tuviese que decir, yo diría mm, Trevor Lee, o sea, perdón, Cameron Grimes Hill. Yo diría Cameron Grimes Hill. Guru Rush, nuestro dios absoluto, todopoderoso. ¿Dónde vas, Guru Rush? ¿Dónde vas? Pues bueno, va a inaugurar, va a inaugurar el Performance Center. O sea, es un luchador que lleva no sé cuántos años tropecientos, que peleó contra Finn Balor en el opener de Superstar Espectacle, ese show especial para la India de WWE, que lo petó, que lo vieron, me parece, 25 millones de personas en la India, que eso es poquísimo en la India, que son más de mil millones, pero son 25 millones, que son un cojón de personas, y, y le vino que ni pintado, le vino que ni pintado ese, ese show especial. A, a WWE lo que pasa es que Guru Rush uf, le hicieron la foto esta en el mejor momento de su carrera ¿eh? no ha tenido esos abdominales más de dos días seguidos la verdad sinceramente todo se ha dicho no se mueve mal pero el tío pues no, no sabe inglés el tío no, no no que no da pie con bola la verdad o sea no, da pie con bola. Paranoia, dice Apolo Cruz, fue la leche, vamos a decir, la leche con cebolla. Creo que ya no debe de subir de nuevo al roster y al Commander Asís se ve que lo despedirán o lo mandarán en NXT UK. Hombre, pues yo tengo mucha confianza en el Commander Asís. A mí me gusta, personalmente. Incluso más que Apolo Cruz, te diría. Babatunde era una puta máquina, con perdón, ¿eh? Y se lo cargaron entre Raw Underground y mierdas, tío. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué Menjiro. Pues NXT Level Up y Kemenjiro, me da pena, porque es que es un personaje cómico que ya venía siendo cómico de Japón, que en el momento en que te quitan a Kushida de, de tu lado, pues... Pues que es que te caes, te caes, o sea... Te vienes abajo, tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto, y Kemenjiro es... Eh, me gusta, ¿no? Tiene su personaje así con la chaqueta, en fin es graciosete y demás, pero es que... Da un poco de pereza a todos los niveles y que giro, ¿no? Entonces dice Diego que va a volver a Japón mañana mismo si hace falta. Pues puede ser. Pues puede ser. Indie Harwell. Indie Harwell. Yo aquí me voy a tirar un triple. Pero yo la voy a poner como campeona a Indie Harwell. ¿Por qué? Es una luchadora que también eh, supo adaptarse muy bien al, a su registro, al registro de D-Way. Supo aprender de los mejores, véase Candace R. Y, y véase Johnny Gargano. Y, y dice por aquí Cristian que, que Midcard, yo, yo la voy a poner como campeona. Y por cierto, Luis dice: hasta es mejor el, eh, que Homos el Commander Asís. Por supuesto, mucho mejor que Homos, ¿dónde va a parar? Pero mucho mejor. Yo la voy a poner como campeona. Eh, Creo que tiene los mimbres, creo que tiene el personaje. Es una luchadora todavía muy joven, es una luchadora que se ha adaptado a bastantes circunstancias de, de NXT y creo que tiene esa capacidad, sinceramente. Así que para ser campeona en NXT, me refiero, ¿eh? siempre hablando en clave NXT, yo la voy a poner como, como campeona. Y Yoshirai, pues bueno, joder, hostia, es que es muy fácil. Es que cuando te ponen a Yoshirai, ¿para qué vamos a hacer Tiger List, ¿no? No creo que haya nadie en el mundo que crea que eh, Yoshirai no fuese otra cosa que lo más alto de una Tiger List. <laughs> a todos los niveles. <laughs> Poco más que decir de, de Yoshirai, sinceramente. Esta me interesa, Indie Hardware. Sobre todo me interesa para ver qué opináis eh, vosotros al respecto. Porque es que. Mmm, porque es que. Mmm, hay cositas, ¿eh? Hay cositas con Ivy Nile, yo la voy a poner como campeona. Dice Cristianío ya hace tiempo que tiene que estar en el main roster. Eh, Diego, yo debería estar en el main roster desde hace tres años. Mark, yo es la mejor. Todo sí, todo sí, todo sí. José dice, Nile Midcar le falta micro y carisma. Yo creo que carisma no le falta. A mí, a mí me parece que, que de hecho me parece que a Nile le sobra carisma. Es que hace lo que tiene que hacer su personaje. Ser ruda, ser una tía callada que no dice muchas cosas y ser una luchadora que, que revienta a los rivales. Que revienta a los rivales. Eh, Diego dice: Hay Vinyl que sigue invicta. A ver, sigue invicta de forma individual, pero técnicamente perdió con Tatum Paxley en, en, el, NXT, en el NXT Dusty Rose Tantin Classic Femenino. Paranoia en ring para mí es main roster, pero en micro la meto a level up a, a Io Shirai Uf, 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 uf. Luis, ¿eh? ¿qué tal cómo va? Pues muy bien. Yo la voy a meter ahí Vinyl como campeona porque creo que es uno de los grandes proyectos que tiene este NXT 2.0. Luchadora que tiene un look fascinante. No solo es. Es muy guapa y eso es importante dentro del mundo del wrestling. Lo que decíamos un poco con Donovan o con Austin Theory. No solo es eso, sino que es que además es una luchadora potentísima a nivel físico. Es muy baja y aún así es tremenda. Recordemos que esta luchadora viene de, de American Ninja Warrior y que lo, lo petó allí. Y, y dice Christian que hay Nail versus ronda sería brutal. Y Ivy el contra Shina Baszler, en fin, yo. Lo compro, lo compro todo, compro todo eso, sí, sí. hay Nile contra Bianca Beller podría ser un combatazo también, en fin. Hay varios, hay varios. Ay, JC Jane. <laughs> Ay, JC Jane. ¿Qué hacemos contigo, Jay Jane? Pues te vas a la Midcar creo, eh. Luis dice que le recuerda a Ronda Rousey. Pues un poquito sí, la verdad. Un poquito sí. Um, y Jane, te vas a la Midcard, lo siento mucho. Creo que no tiene el carisma que tiene Gigi Dolin, creo que sola perdería mucho empaque y mucho fuelle. Y me parece que la Midcard está bien, es una luchadora que ha mejorado también ostensiblemente en el cuadrilátero desde que debutó. Y, y pero poco más, que por cierto dice Diego, ojalá se de vuelta en NXT, hostias, sería increíble eso. Sería increíble eso, tío. Te lo compro, te lo compro. Te lo compro. Pero bueno, vamos, andando, que es Gerundio. Joaquín Wild. Joaquín Wild a la Midcar, sin más. O sea, es un luchador que te puede hacer bastantes cositas. Es un luchador medianamente interesante. Pero es un luchador que solo... Pff, solo no te puede hacer nada, en absoluto. O sea... En el momento en el que el legado del fantasma se separe, Joaquín Wilde está muerto. Recordemos que Joaquín Wilde ha estado peleando por activa o por pasiva por quedarse en WWE desde que los dinosaurios existían en, la, en, la, en nuestra madre tierra. O sea, no sé cuántos años llevará Joaquín Wilde siendo contratado, despedido, contratado y estando en la sombra todo el rato. Desde el Cruiseway Classic que buscó un contrato hasta que finalmente se lo dieron hace ya unos cuantos años. Y el tío, pues mira, se ha metido por aquí en el legado y bien, pero más allá de eso, uf, poquita, poquita cosa. Sinceramente, poquita, poquita cosa. Dice Diego, eh, Cruz del Toro igual irá a main roster de la mano de Santos Escobar, no lo sé, pero ¿dónde estás Cruz del Toro? ¿Dónde estás Cruz del Toro? Que te llevo para allá. Le voy, a, se, le voy a llevar de la mano de... De Joaquín Wild, aunque Cruz del Toro me gusta un poco más que Joaquín Wild, sinceramente. Cruz del Toro, conocido antes como, como Raúl Mendoza. Cristian dice: Me recuerda a Primo y Épico con más carisma. Algo más de carisma. Y recordemos que Primo y Épico. ¿Fueron Primo y Épico? No. Fue Primo y Carlito, si no me equivoco. Unificaron unos títulos por parejas. O sea, en Rosemira 25, no os digo más. Pero bueno. Así que me parece un poco mejor luchador, Cruz del Toro. Hombre, Javier Bernal, amigo. Pues mira, le vas a hacer compañía. Lo siento mucho por los colombianos. Pero le vas a hacer compañía a, a Guru Rush en el Performance Center. Está bien, está bien Javier Bernal. Pero o te meten en el legado del fantasma. Tampoco, tampoco hay que estereotipar y demás. Pero si sí, o te meten en el legado del fantasma o amigo estás catastróficamente muerto. No tiene nada reseñable. Javier Bernal, primer colombiano en firmar por la WWE. Lo siento mucho, te vas al Performance Center. Y mira que tiene buenos combates en Next Level Up, ¿eh? Pero estás de performance, amigo. Buen Jover, buen jobber a todos los niveles. Ay, Joe Gacy, ¿qué hacemos contigo? Pues te voy a meter en la mica, lo siento. Jesús dice, ¿buenas, sales, lleva mucho en directo? Nada, unos 50 minutillos. Aprox. Unos 50 minutillos. Um, Joe Gacy, a lo mejor estoy siendo un poco, un poco duro con él, pero se va a la midcar. Creo que no tiene madera de ser campeón en NXT y además creo que es el, un spin-off de Bray Wyatt mal ahora mismo, en este mismo instante. Tiene buen micro, luchísticamente no es malo, pero no creo que sea un luchador para ser campeón, sinceramente, en ninguna de las, en ninguna de las, de las marcas de WWE. José dice, una opinión personal, Nail podría no tener tanto problema por ser baja, si lo pienso la mayoría de luchadores exitosos tiene una estatura mínimo, o me equivoco. Podría ser, pero creo que no tiene nada que ver con eso, de momento, ya veremos, pero de momento creo que no, que no tiene nada que ver. Odyssey Jones, este es muy fácil, al Performance Center. Me da pena, ¿eh? Porque... Me da pena porque, joder, es que... Por cierto, Zapata dice, Joe Gacy para mí es campeón, quizá cuando Braun suba al main roster. Luis dice para mí es una mezcla entre Keio y Bray Wyatt. Midcar lo veo bien. Sí, yo como campeón no, sinceramente. Y Odyssey Jones es fácil. Lo comentaba un poquito, un poquito antes. Dice Paranoia que es el Mark Henry 2.0. Poca broma, ¿eh? De hecho tenía el finisher de Mark Henry. Pero es lo que os decía. Imponente. Es un personaje que encaja muy bien. Yo pensaba que sería la cara de NXT 2.0 al principio. Lo que pasa es que se lesionó primero. Y segundo, que no tiene físico. O sea. No... O sea, Christian, sí me gusta como luchador o DC Jones. Lo que no me gusta es lo que te puede ofrecer en el cuadrilátero. O sea, dice Mar, dice, pena me dio como Blake Christian, tuvo que llovearle. Sí, porque en aquel momento DC Jones parecía algo gordo. Pero. Pero no más, no más. Es un luchador que tiene que mejorar mucho su físico. No digo porque esté gordo o flaco, no, eso da igual, pero sobre todo su resistencia física. O sea, es que no podía aguantar tres minutos en el cuadrilátero. De verdad, no podía aguantar más de tres minutos. Que bueno, en este 2.0 tampoco es que tengas combates mucho más largos. Pero, pero bueno, sí, paranoia. Dice, me acuerdo cuando Odyssey luchó por el título de peso crucero. Sí, sí, sí. <laughs> Correcto. Bueno, y cuando Chua Five Life, todavía era Chua Five Life y peleaba a Odyssey Jones. <laughs> es espectacular. Pero bueno. Josh Briggs, amigo. Josh Briggs. En XT-Level Up, o sea, Josh Briggs me gustaba bastante fuera de WWE. Em... Briggs, la verdad es que tampoco es muy joven. Ya ha he hecho varias cosas en fuera. Cuando tenía el pelito largo y demás <coughs> y demás, pues tenía su aquel, tenía su cosita así interesante, pero la verdad es que. Uf. Tremenda pereza de. de, de... De personaje el que tiene de vaquero. Y es que además él no le pega mucho ser el tío Bonachón, porque es que no lo hemos visto así, lo hemos visto como un Gil eh, odioso. Entonces, creo que no encaja muy bien, sinceramente. Entonces, NXT Level Up, amigo. Te vas a, a NXT Level Up. Hombre, Casey Katansaro. Katana Chens. Buena mitka yo creo que está, que está bien para Katana Chens. Es una luchadora que lleva también varios años y necesita, necesita mejorar. O sea. Sinceramente, ¿eh? Katana Chen se necesita mejorar. Tiene movimientos muy flashy, que los ves y dices, hostia, vaya highlight. Pero es que no hace ninguno perfecto. Los hace bien, a veces mal, a veces muy mal, pero nunca perfectos. ¿no? Entonces, tiene que mejorar mucho su posicionamiento en el cuadrilátero, lo que hace, a veces se le ve perdida. Yo más de la midcard no pondría a, a Casey Katansaro, sinceramente. No, no la pondría. A, a Kaiden Carter, perdón. A Katana Chens, que ya, ya me lío. Y, y vamos con Kaiden Carter. Y yo con Kaiden Carter, pues quizás una unpopular opinion, que es posible. Eh, yo creo que, que posiblemente sea un popular opinion, pero yo a Kaiden Carter la veo como campeona. Fíjate lo que te voy a decir. Creo, es más, pienso que sería mejor luchadora individual que por parejas. Tiene un moveset interesante. Es bastante mejor que, que Katana Chen's. bastante mejor. Tiene dos, tres movimientos de esos de hacer un comeback y un hot tag que son flipantes. Además es una luchadora que estéticamente lo, lo parte. Y, y a mí me gustaría que fuese campeón en, en NXT, pero no de forma individual, podría ser por parejas, ¿no? Pero la pongo, la pongo en ese tier. El luchadora que podría ser importante si le des en el tiempo, sí. Um, Paranoia dice a Casey y a Carter, las mando al main roster las pongo como campeonas. Diego, Carter y Casey irán al main roster por pura inercia. Eh, Paranoia, ya lo mismo. Diego dice Carter es la mejor de los dos. Zapata cae Casey y Kaiden van directo al despido en el main roster. ¿Es el único equipo más o menos real que tienen? Habría que aprovecharlas, ¿no? <laughs> Habría que aprovecharlas, la verdad, ahora que no tienen ni un equipo. Bueno, llegó. Llegó la noche, eh, en fin, eh, ¿qué hacemos con Wendicho? Dicho? Nunca mejor dicho que llegó la noche, ¿eh, amigos. Ay, campeona. Wendicho Dicho campeona, luchísticamente me parece una barbaridad de superestrella, sinceramente me parece que es muy 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 buena en el cuadrilátero. Lo que pasa es que todavía no lo hemos visto en en NXT, eh, que la gente se pueda basar en su personaje, vale, su personaje es de Performance Center, vale. Pero luchísticamente, con el micro, en, en, cuanto, en cuanto a lo que consigue, ¿no? en cuanto también a la veracidad que intenta darle a su personaje, el cómo se aplica, el cómo ha estado en un montón de tesituras diferentes. Recordemos que Wendy Cho ha sido Karen Q en WWE y ha sido Mei Ying. Ja, o sea, fue, era, era la tía que tenía superpoderes de Tian Sha, acompañada de Xiaoli de Boa. Y se ha adaptado a las circunstancias siempre maravillosamente bien. Entonces, yo creo que podría ser campeona, no con este personaje, pero con otro, con otro sí. Da Barton que dice: Wendy dicho, pero buena el ring. Y Jesús, a mí me gusta más Grayson Waller que Carmelo Hayes, aunque no creo que ninguno de los dos llegue a ser main event en el main roster. Yo creo que si alguien puede serlo, es, es, es Carmelo Hayes. De los dos, eh, me refiero. Es Carmelo Hayes. Pero bueno, continuamos: eh, Kaylee Ray, Alba Fire, de momento campeona de momento, campeona ¿por qué campeona? porque su personaje de momento está bastante bien o sea, me ha gustado más de lo que esperaba, Kaylee Ray es la Forever Champion y en NXT UK la partió o sea, la la, la, partió, la partió tremendo, pero todavía le veo que le falta algo de empaque con el personaje no tiene que acabar de pulirlo un poquito más y sobre todo el moveset, no me acaba de convencer que tengamos una Swanton Bomb como finisher, eh, la veo la veo menos eh, enfocada que en NXT UK. Si me hubieses preguntado, ¿Kaylee Ray de NXT UK a dónde iba? Main roster y campeona en el main roster. Si me preguntáis dónde veo a Alba Fire, de momento campeona. De momento campeona. Así que ahí lo, ahí lo vamos a dejar. Last Legend, hombre, ¿qué tal? Hola y adiós. Hola y adiós. Last Legend se va directita al Performance Center. Necesita mucho, mucho todavía. Como personaje regular tirando a mal en el micro mal luchísticamente muy mal o sea las leyes necesita necesita un par de un par de noches en el performance center la verdad le, le, necesita que le den un par de clases todavía sinceramente o sea sin más sin más eh, Christian dice alba Fire es buenísima sí diego decía por ahí que es main roster de manual Paranoia hablaba ya de wendy de wendy Cho. Y José dice, si le cambia el nombre al luchador, ¿se le puede contar los reunidos que tuvo con otro nombre? Hombre, por supuesto, porque no son otro espectro. <laughs> Tienen la misma alma. <laughs> Pero sí, vamos, las leen al PC y, y poquito más, sinceramente. No, no os voy a engañar. Hombre, nuestro buen amigo Elton Prince, ¿se llama Elton Prince ahora? Uf, es que les cambia los nombres tantas veces. Que, que yo, yo ya no sé. Eh, aquí, aquí tengo dudas, gente. Aquí tengo dudas, si campeones o main roster. Yo incluso os diría que main roster. Mira, Diego dice main roster. Yo diría que main roster como equipo, ¿eh? Kid Wilson y Elton Prince. Os voy a explicar por qué. Son Sports Entertainment. Son personajes poco convencionales. Luchísticamente mejoraron una barbaridad en el momento en el que les dieron el título de NXT UK por parejas. Y. Mmm, y lo cierto es que estamos en un punto en el que los veo divertidísimos, que encaja muy bien en el producto. Lo tienen todo para, para, para estar en el main roster y ganar títulos en el main roster, sinceramente. Yes, boy, dice, dice Rosa. <laughs> los Eagles 2.0, madre mía. Rosa dice, luchísticamente sigue siendo los troncos y yo no estoy para nada de acuerdo. De hecho, en NXT UK se sacaron combatazos. En NXT UK se sacaron combatazos. Y aquí el combate que tienen contra los Creed Brothers son... es muy bueno. Es muy bueno. Christian dice, me recuerdan Fandango y Tyler Breeze. Eh, a lo mejor alguien me pega, pero son mejores que Fandango seguro, y, y como equipo son mejores que Brisango. No voy a decir que son mejores que Tyler Breeze porque sería engañar a todo el mundo, no es verdad. Pero mmm, mejor que Brisango sí. O sea, mejor que Brisango sí. Y mejor que Fandango, claro que sí, por supuesto. Fandango vs Pretty Deadly hubiese sido money puro. Hombre, no me importaría verlo, eso es verdad. No me importaría verlo. Malik Blade, amigo, ¿dónde vas? Pues lo siento mucho, no, te va, no, no vas a acompañar a Edris en Ofe. No lo vas a acompañar. No, no, no lo, no lo vas a acompañar. Que por cierto, dice Rosa, si te ponen un combate contra Mostra Monte, los Roros es que salgan es mal combate, que no solo han tenido... Con buenos combates con Monsters Mountain, que ahí está en NXT UK, han tenido buenos combates con mucha gente. Eh, Malik Blade, lamentablemente, se va al performance. Es que no tiene. Su personaje es horroroso. Y, y no tiene el cuerpo que tiene Drisenofe fe Y no tiene, creo, las capacidades que tiene Drisenofe Entonces, Malik Blade, pues te vas a quedar. Pues te vas a quedar aquí, amigo. Te, va, te vas a quedar aquí. Eh. Rosa sí con lo de con lo de los dos troncos. Pretty deadly no son dos troncos. Vamos. Otra cosa dices, vale, pero no son dos troncos. Mandy Rose, ¿dónde te ponemos? Mandy Rose. ¿Dónde te ponemos Mandy Rose? Comodín del público. Comodín del público, ¿qué hacemos? Paranoia dice, mándala al main roster. Reitero que cuando los pongo en main roster creo que es porque pueden ganar títulos en main roster, no que vayan a subir. No que vayan a subir. Pero ¿qué hacemos con Mandy Rose? Decidme, por favor, ¿qué hacemos con Mandy Rose? ¿Mandy Main roster para que termine su reinado del terror? Eh, es que la pondría... La, no lo sé, no lo sé. Creo que ha mejorado ostensiblemente desde que es campeona de NXT. Eso creo que es indudable, lo vemos todos. Pero... Es que no sé si está para ser campeona. O sea, creo que está para ser campeona ahora mismo por cómo es NXT 2.0. Pero me parece que no está para ser campeona en líneas generales. O sea, no la veo como, como luchadora para ser campeona. Pero quizá, quizá habría que ponerla aquí. Por su evolución, su desarrollo, el cómo ha construido a Toxic Attraction, en fin. En fin. Nikita Lyons. Se viene, se viene Nikita Lyons, amigos. <laughs> Nikita Lyons que, que ha triunfado por completo en las redes sociales. No me preguntéis por qué. Yo no sé, no sé por qué ha triunfado, ¿no? Ni que subiese vídeos entrenando. Eh, vamos a dejarlo ahí. Ahora está lesionada. Parece que tiene mucha confianza en ella. WWE yo, yo no, tengo, no tengo demasiado, ¿eh? Creo que tiene que mejorar un montonazo como luchadora. Y mira que tiene mimbres, ¿eh? Porque es una luchadora que, que, que tú ves los vídeos de, de los nunchakus y, y lo parte, ¿eh? Y, y lo parte. Jesús dice main roster, pero yo lo voy a poner en la midcard, sinceramente. Se va, se va a ir a la midcard, amiguitos. Se va, se va a ir a la midcard. Y no por nada, ¿eh? Sino porque creo que es una luchadora que tiene que... Que tiene que mejorar un montón. Dice Zapata: Main Roster ya no es la misma de antes. No, hombre, no. Main Roster, de ganar títulos en el Main Roster, ahora mismo tal y como está, Nikita Lions, no. Que va. Que va, que va, que va. Que va, que va. O sea, ni siquiera campeona. O sea, yo entiendo la confianza que puede tener WWE en una luchadora como Nikita Lions. Lo entiendo. Pero es que está años luz de ser algo medianamente relevante. Micro regular, personaje no tiene todavía. Y tiene todavía mucho margen de mejora. Mucho margen de mejora. De momento es lo que dice José, es bastante limitada. Y no porque no tenga las condiciones. Sino porque sinceramente me parece que, que, que no está, no está todavía a ese nivel. Bueno, ¿quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? Vosotros no lo veis. Eh, Vosotros no lo veis, pero viene... Fabian Eigner, Miraldo por aquí, pero no es Fabian Eigner, es Giovanni Vinci, Giovanni Vinci, aunque no lo creáis es Giovanni Vinci y yo a Giovanni Vinci lo voy a meter en la midcar sinceramente. Eh... Giovanni Vinci midcar, ¿qué pasa? Que es un luchadorazo como la copa de un pino. Ahora bien, no tengo ni idea de qué puede hacer con este nuevo personaje, ni idea. A lo mejor se pone ultra over. O a lo mejor es un tío que se cae por el precipicio. No lo sé porque no lo he visto solo en WWE. No lo he visto solo. Eh, Diego dice, Giovanni Vinci campeón norteamericano. Lo leíste aquí primero. Y Zapata decía, se atrasó mi comentario, era para Mandy Rose. Vale, ahora lo entiendo. Ahora sí que lo, ahora sí que lo entiendo. Eh, Giovanni Vinci, pues bueno, puede ser o campeón mundial <laughs> o un luchador que, que lo tiene en la basura. <laughs> puede ser las dos cosas y me parece que te, en término medio no se va a quedar no lo sé giovanni vinci mucha suerte amigo la vas a, la vas a necesitar <laughs> quincy elliot dónde vas quincy elliot se va en next level up y me diréis y quién cojones es quincy elliot pues bien quincy elliot es un luchador de next level up que que dice paranoia dice campeón de momento next level Up, paranoia ya veremos si puede llegar a ser algo más pero... Ah, bueno, eh, que habla, hablas de Giovanni Vinci, ¿no? Que en ring es buenardo, dice. dice. Eh, bueno. Sí, es muy bueno. Pero, 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 pero. En fin, Quincy Elliott, luchador de NXT Level Up, primordialmente del Performance Center, que tiene un personaje muy, muy, muy especial. Me recuerda bastante, en líneas generales, me recuerda bastante a Velvet in Dream. Y es un luchador que... Mmm, que juega un poquito a difuminar esa línea, ¿no? Entre lo, entre lo hetero y lo homo, entre el fenómeno queer y demás, ¿no? Yo creo que, que juega un poquito con, con esa línea, con esa fina línea. Y es un luchador interesante. Además, sé que como físico parece Big Daddy V, Víscera, Mabel, básicamente. Y... Y tiene, tiene cositas, creo que tiene cositas, pero todavía tiene que desarrollar mucho, tiene mucho carisma, eso es cierto, pero todavía tiene que desarrollar muchas y muchas y muchas cosas. Roderick Strong, pues bueno. Roderick Strong va a ir al main event. Eh, Diego dice Quincy sí Level Up de momento, pero se mueve bien para su tamaño. Eh, Roderick, Roderick Strong se va a ir al main event, aunque no creo que vaya a llegar nunca al main event, porque le ha pedido su liberación, liberación de su contrato. Pero yo creo que va a ir al que, que es, es main roster a todos, los, a todos los niveles. Yo creo que es main roster a todos los niveles por una sencilla razón. Y es que es un tío que es veterano, que ha estado en todos los sitios y que es buenísimo. Buenísimo a todos los niveles. Es un puto máquina, Roderick Strong. Como es tan bueno. No puede ser otra cosa que main roster y ganar títulos en el main roster. Lo que pasa es que, claro, WWE quizá no piensa, no piensa lo mismo. Pero bueno, lo vamos a dejar en main roster. El señor Dante Chen. Hombre, el primer singapurense de la historia de WWE. ¿Dónde vas a ir? Pues al Performance Center. La verdad, me parece, parece un tío bastante malo a todos los niveles. Me parece un tío bastante malo, Dante, Dante Chen. Tiene, tiene el cuerpo, es decir, es un tío que está fuerte, pero... Uff, qué horroroso. Qué horroroso a todos los niveles en cuanto a construcción de un personaje. Fatal, fatal, fatal. Luchísticamente, pues bueno, intenta defenderse, creo que también a veces...